Bienvenidos a la clase número 8 de Cuba Comunista en este ciclo Pensando en Cuba. A inicios del siglo XXI, el niño Elian González, de 5 años, encontrado por un pescador en las costas de la Florida, es reunificado con la familia de su madre, Elizabeth Brotons, quien murió en la travesía hacia la libertad. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos determinó que el niño fuera devuelto a su padre en la isla. La familia de Liang en Miami lo recibe y mantiene vínculos con el padre y se realiza la reunión del niño con las abuelas que viajan desde Cuba. Numerosos observadores y testigos opinan que el niño debe permanecer en tierras de libertad, pero el régimen lo convierte en un trofeo político. El exilio cubano se moviliza en solidaridad con el niño y finalmente el 22 de abril, en horas de la madrugada, los agentes federales de la administración de Bill Clinton sacan al niño por la fuerza y lo devuelven a la isla. La misión primordial de la Herrera VISPA era a penetrar las instalaciones militares en el sur de la Florida, como la base naval en Boca Chica y como las facilidades del centro sur, del Comando Sur aquí en, en el área de Miami. Algunos miembros de la red avispa huyeron a la isla. Otros cooperaron con la justicia estadounidense. Tras años de investigaciones, comienza en junio del 2000 el juicio a los cinco espías castristas. Le acusaban de conspiración para actuar como agentes extranjeros no registrados. La saga judicial continuó por años, y en el 2005 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta revoca sentencias y ordena nuevo juicio y continúa el proceso hasta que llega a la corte suprema en junio del año 2009 que rechaza la petición de revisión las condenas eran desde cadena perpetua hasta 15 o 19 años de cárcel pero esos cinco que fueron eh, que cumplieron condena yo estuve presente en ese juicio desde el primer día tuvieron todo lo que permite la ley la condena fue una condena de cadena doble perpetua, para Gerardo Hernández era lo que se merecía por estar involucrado en el asesinato de ciudadanos americanos en espacio aéreo internacional. Y eso fue lo que recibieron. Entonces vino una negociación ilegal y bochornosa, como la que llevó a cabo la administración de Obama, para liberar a estos, eh, a estos espías. El 28 de enero del año 2000, Alejandro Alonso... Uno de los miembros de la red de espionaje cubano que intentó infiltrarse en instalaciones militares estadounidenses es sentenciado a siete años de prisión. Alonso y otros cuatro acusados se reconocen culpables y colaboraron con las autoridades norteamericanas. El 2 de febrero, los esposos Joseph Santos y Amariles Silveiro que admitieron ser espías del gobierno cubano y revelaron la identidad de tres oficiales de la inteligencia de Cuba que se desempeñan como diplomáticos ante las Naciones Unidas, son sentenciados a 48 y 42 meses de cárcel, respectivamente. El 24 de febrero, un tribunal federal condena a siete años de cárcel al matrimonio Nilo y Linda Hernández, quienes se declararon culpables de espionaje en favor del gobierno de Cuba. La pareja informaba, entre otras tareas, del movimiento de aviones en la base de reserva aérea de Homestead. Y ellos dicen en su declaración, crecimos bajo un sistema totalitario que lo controla todo en Cuba. Cuando empezamos a espiar, creíamos que estábamos haciendo un bien. Teníamos miedo de las represalias contra nuestra familia en Cuba, declaró Linda Hernández. El 27 de noviembre del 2000... Se inicia el juicio contra los cinco acusados de espionaje que no se declararon culpables. Comienza este juicio en una corte federal de Miami tras dos años de investigaciones y siete postergaciones de las vistas. El régimen de La Habana realiza una fuerte campaña publicitaria llamando a los cinco espías los cinco héroes. Sin embargo, no hablan de los otros cinco espías que se declararon culpables y más adelante sobre Anebelén Montes, la espía que tenía el régimen en el Pentágono. El 13 de diciembre del 2001, Gerardo Hernández, jefe de la red Avispa, es sentenciado a dos cadenas perpetuas por la conspiración que condujo a la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Hernández también fue condenado a 216 meses de cárcel por otras acusaciones de espionaje, por trabajar en Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero sin inscribirse ante las autoridades y por obstruir la justicia al promover una información falsa al ser detenido en septiembre de 1998. Recordemos que Gerardo Hernández tenía otra identidad, tenía otro nombre. Y mantuvo esa identidad hasta que el propio FBI descubrió su verdadera identidad. La jueza Leonard precisó al anunciar la condena que Gerardo Hernández estaba al tanto de los planes de derribar las avionetas. Fue probado que avisó a otros conspiradores para que no participaran en esos días en los vuelos de hermanos al rescate y ayudó a uno de ellos, Juan Pablo Roque, a escapar hacia Cuba. Hernández recibió una felicitación de las autoridades cubanas por este hecho, por este crimen, que fue interceptada esta comunicación por el FBI. Lennart, la, la fiscal, dio por demostrado que Hernández acopió información confidencial del gobierno norteamericano y ejerció funciones de supervisión sobre una red de agentes dedicados a infiltrar instalaciones militares en los Estados Unidos. El 14 de diciembre, la jueza Leonard dictó sentencia de cadena perpetua y 216 meses de prisión contra Ramón Labañino por conspiración para obtener secretos militares y espiar en bases estadounidenses. La jueza recordó que Ramón Labañino dedicó grandes esfuerzos a infiltrar la maquinaria militar estadounidense y fue uno de los supervisores de la operación. Ramón Labañino estuvo al principio de la década del 90 en las cercanías de la base aérea de McDill en Tampa y vigilando el tráfico aéreo militar. Y después fue enviado al sur de la Florida cuando la sede del Comando Sur se trasladó de Panamá a Miami. La fiscalía presentó un video donde se ve a Ramón Lavañino intercambiando información y materiales escritos con un diplomático cubano en el baño de un restaurante en Long Island, New York. El 15 de diciembre, René González atacó a la fiscalía, a la prensa y a las organizaciones del exilio cubano y dijo que lo haría todo de nuevo si pudiera al recibir una sentencia de 15 años de prisión por conspiración y por actuar como un agente extranjero sin inscribirse. Al imponer la sentencia, la jueza dijo, el acusado nació aquí, cuando quiso regresar aseguró su ciudadanía estadounidense para poder entrar, pero no en busca de libertad o felicidad, sino con el propósito bien definido de servir a un país distinto, extranjero, y no ha mostrado el menor remordimiento por sus actos. El 19 de diciembre, Fernando González es sentenciado a cumplir 22 años de prisión por sus cinco años de actividades de espionaje en favor del gobierno cubano. Al final se le impuso una pena de 19 años. El 27 de diciembre, el último de los espías convictos es Antonio Guerrero, condenado a cadena perpetua por su participación en la red Avispa. Guerrero, Nacido en Miami y graduado de ingeniero de, en construcción de aeropuertos en la ex Unión Soviética, fue el único de los inculpados que logró trabajar dentro de una institución militar estadounidense, la base aérea de Boca Chica. La defensa trató de convencer a la jueza de que Guerrero no estaba capacitado para pertenecer a la red Avispa, pero la fiscal Carolina Heck Miller dijo, dice que vino a proteger a Cuba de ataques terroristas, pero me pregunto... ¿Qué actividades terroristas hay dentro de la base de Boca Chica? La jueza consideró un agravante que Guerrero utilizara su nacionalidad para facilitar sus labores de espionaje. En septiembre del 2001 es detenida en Washington Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa en el Pentágono, por espiar para el régimen de Castro. Ana Belén Montes nació en una base militar de Estados Unidos en Alemania arrestada días después de los atentados terroristas en contra de Estados Unidos. Según el FBI, entre 1984 y 2001, Montes dio información clasificada al régimen cubano, condenada a 25 años de cárcel después de declararse culpable en un juicio en 2002. Permanece en una cárcel de máxima seguridad en Texas y debe cumplir su condena en el 2023, cuando cumpliría 66 se años. Her driving features, her motivations, she saw herself as a personal agent of Fidel Castro. Ella ni pidió disculpa en la corte hoy, no está arrepentida de nada que ella hizo y le dio la información de mucha importancia a Fidel Castro. Seguro que Castro se lo ha vendido a los enemigos de los Estados Unidos. Historically, Havana no like le gusta pedir agentes. Y Montes no insistió en la pena capital porque está cooperando y está dando muy buena información sobre los otros espías de Castro. En el 2002, cuatro diplomáticos cubanos fueron expulsados de Estados Unidos por actividades de espionaje. En el 2003, 14 diplomáticos fueron expulsados. En el 2006, los profesores de la Universidad Internacional de la Florida, Carlos y Elsa Álvarez, fueron detenidos y más tarde se declararon culpables de espionaje. En el 2009, agentes federales revelaron... Que un joven que en 1978 había sido reclutado como agente durante un viaje a Cuba se había convertido en uno de los espías que había penetrado los más altos niveles del gobierno federal norteamericano, llegando a ser analista de inteligencia en el Departamento de Estado. Él y su esposa habían participado de actividades de espionaje para Cuba durante décadas. Esto es parte de, de, del, del sistema cubano, el sistema cubano depende eh, de no solo esa re, eh, represión dentro de la isla, sino de, no, de vender información, inteligencia, de crear opinión eh, fuera de, de Cuba, eh, sobre Cuba, y, y obviamente estos espías desde Ana Belén Montes, que todos sabemos que tenía una posición muy alta dentro de la inteligencia norteamericana. A los uh, cinco espías, eh, como decía la, la Red Avispa. En octubre del 2001, Vladimir Putin, quien había visitado la isla en el 2000, anuncia el cierre de la base de espionaje ruso en Cuba. El cierre del centro radioelectrónico de Lourdes en Cuba se produce por motivos financieros de acuerdo a Rusia. El régimen cubano se niega desde el inicio y pide seguir negociando al considerarlo un gesto de debilidad ante los Estados Unidos. Las relaciones quedaron empañadas por el cierre de la base de Lourdes hasta que Raúl Castro asuma el poder a fines de esta década, en octubre del 2008, cuando comienzan un nuevo acercamiento. Gracias a las campañas internacionales promovidas por el Directorio Democrático Cubano, se crean numerosos comités de solidaridad con la democracia en Cuba, en países de América Latina y Europa, reconectando las fuerzas vivas del mundo con los que luchan dentro de Cuba. A este esfuerzo se unen organizaciones como Plantados hasta la Libertad y la Democracia, formada por exprisioneros políticos, y Mar por Cuba. Estos esfuerzos, junto a otras gestiones, logran que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se apruebe una resolución en abril del 2002 presentada por Uruguay para promover una investigación sobre la violación a los derechos humanos en Cuba para que la alta comisionada Mary Robinson viajara a la isla. La resolución es copatrocinada por Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Las tensiones del régimen de La Habana crecen contra los países latinoamericanos. Uruguay rompe relaciones con Cuba después de haberlas reanudado en 1985. Y el presidente Flores del Salvador confronta a Fidel Castro durante la décima cumbre iberoamericana en Panamá. Otra cosa es que usted tome la palabra y en este foro acuse al gobierno del de Salvador de estar protegiendo estos actos criminales. Eso es absolutamente intolerable, especialmente viniendo de usted. Hemos tenido paciencia con usted, señor Castro. El año pasado usted acusó en, a mi gobierno... ¿En qué consiste la paciencia? Permítame terminar. El año pasado usted acusó a mi gobierno de estar preparando, de que mi gobierno estaba protegiendo y e involucrado en un asesinato que se iba a perpetrar contra el señor Chávez. Hemos tenido paciencia con sus declaraciones. Pero lo que usted ha hecho hoy aquí es absolutamente intolerable. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted... Involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carrillo. El 31 de julio del 2006, el jefe de despacho de Fidel Castro. Carlos Valenciaga anunció que de manera temporal Fidel Castro delegaba sus funciones a su hermano Raúl. Ya anteriormente Castro había sufrido desvaríos y caídas públicas. En febrero del 2008, tras numerosos problemas de salud, Fidel Castro anuncia su retiro permanente. Permaneció escribiendo reflexiones en el periódico oficial. Así se inicia la sucesión de poder de un hermano a otro sin que el pueblo de Cuba pudiera decidir su destino. El 10 de mayo del 2002, opositores miembros del Movimiento Cristiano Liberación entregan en La Habana ante la sede de la Asamblea del Poder Popular 11.020 firmas de ciudadanos cubanos respaldando el proyecto Varela, un proyecto para cambiar la constitución y rescatar derechos conculcados a los cubanos. Se entregaron muchas más de las 10.000 firmas que establece la Constitución cubana para realizar peticiones ciudadanas. Los cubanos se identificaban con su nombre, dirección y número de carnet de identidad. Esta iniciativa puso al régimen a la defensiva al desafiarlo de forma cívica utilizando su propia ley y además utilizar esta estrategia para llegar a la puerta de miles de cubanos y solicitar su participación en este esfuerzo. El movimiento cristiano liberación desde el año 90 comenzó con las iniciativas ciudadanas, o sea, nosotros como movimiento político no podíamos presentar a título de movimiento una una propuesta legal en el Parlamento cubano. Y entonces como ciudadanos desde el año 90 empezamos a desarrollar iniciativas que más también como forma de metodología de lucha para digamos para acercarnos a la población y explicarles que estábamos haciendo algo legal y que cualquier represión que la, la podía haber, pues simplemente lo que estaba lo que sucedería era que el régimen pues estaría a, actuando como el violador de, la, de su propia ley. Así pues, pues hicimos la propuesta de diálogo nacional en el 90, el programa transitorio en el 92 y en el año 98, luego de habernos propuesto en el 97, en las elecciones del 97, grupos de vecinos nos habían propuesto a nosotros como candidatos a, a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular a 10 miembros del Movimiento Cristiano de Liberación que se presentaban como ciudadanos. Y, y el digamos el, el freno que, que puso lo, la, las comisiones electorales, las comisiones de candidatura a nuestra a nuestras candidaturas específicamente, a pesar de que la ley dice que... Para, ser, para elegir y para ser elegido en Cuba tú simplemente tienes que ser mayor de edad y estar en pleno uso de tus derechos constitucionales, según dice la ley. Por lo tanto, eh, aquel, aquella iniciativa que los ciudadanos espontáneamente apoyaron fue presentada a las comisiones electorales y ellos aceptaron esa, o sea, aceptaron que el proceso o sea que era legal el paso que nosotros estábamos dando. Eh, luego de eso, pues no nos respondieron a la mayoría de los que nos habían presentado como propuesto, como candidato. Y, y bueno, pues decidimos que teníamos que hacer una nueva propuesta, teníamos que retomar las iniciativas ciudadanas. Y fue el momento en que se redacta el proyecto Arela y además de, de, de pedir que se respetara y que se garantizara en la ley el derecho a la libertad de expresión. Acuérdate que Cuba, en la constitución cubana dice en su primer artículo que Cuba es un Estado. Organizado como República Unitaria y Democrática para el disfrute de todas las libertades políticas, sociales. Y nosotros dijimos: nosotros queremos ejercer nuestras libertades políticas. Y si eso es lo que dice la Constitución. Y si la Constitución tiene, eh, digamos, que contradicciones, son sus contradicciones, no las nuestras. Por lo tanto, nosotros pedíamos que se garantizara en la ley ese, ese derecho a la libertad política, que se reconocieran los derechos a, a las libertades económicas de los cubanos, como ya se había hecho en el 92 para las inversiones de los capitalistas extranjeros. Y, pues, proponíamos una nueva ley electoral donde la, la ley reconociera que los ciudadanos eh, fueran los que nominaran, o sea, a partir de sus firmas, a, a los candidatos, entre, otras, entre otros puntos. Y qué bueno que se celebraran las elecciones, elecciones seis meses después del referendo sobre el Proyecto Varela. Se hizo público en el año 98 ya, enero del 98, Empezamos a hacer recogidas de firmas en todo el país, ya teníamos organizado en el movimiento equipos base en cada municipio que teníamos, eh, miembros. Y la tarea, bueno, en ese momento fue pues que los miembros empezaran a colectar la firma. Y esto nos servía no solo de medidor, porque lo, lo, lo habíamos hecho ya varias veces. El, el hecho de recoger, colectar la firma era la posibilidad de llegar al ciudadano, eh, explicarle que sí había una salida al problema de la falta de libertades en el país, que era posible, que era incluso legal, y que bueno, teniendo en cuenta de que en un sistema totalitario, pues la, la legalidad, la línea de la legalidad es muy es muy fina, es muy frágil. En cualquier caso, eh, sería el régimen quien tendría que violar su propia ley, su propia constitución, no los acuerdos internacionales o la carta de, de derechos humanos de las Naciones Unidas, sino su propia ley. Por lo tanto sería, eh, en primer lugar, pues una evidencia demasiado clara de que, el, de que un régimen como el cubano no es que hablara de la legalidad socialista, es que incluso no iba a respetar la legalidad socialista. No era el objetivo de mostrar esto, porque se pues, sabe que una tiranía es una tiranía. El objetivo es que los ciudadanos se movilizaran a tomar conciencia de, de, de sus derechos y de dar el paso de ser protagonista, lo mismo que estaba dijo... Eh, unos días más tarde, Juan Pablo II, que fueran protagonistas de su propia historia y pues que se organizaran. Se crearon los comités ciudadanos para con este objetivo, un poco más adelante. Y, y bueno, eh, la importancia que yo le veo es que eh, el proyecto después fue llevado a Todos Unidos, a aquella reunión de la oposición. En eh, noviembre del 99, cuando era cumbre. De en noviembre del 99 se decidió que, pues, que se presentara la, la propuesta. Tuvo como objetivo esto. Pues, esa reunión fue eh, específicamente para, frente a la cumbre iberoamericana, pues llevar un mensaje eh, único de la oposición cubana. Y bueno, fue firmado por la mayoría de los líderes y activistas de, de la oposición entonces. Y bueno, pues una de las cosas que, que pedí era que el reconocimiento a que los ciudadanos, a que los cubanos tenían derecho a expresarse libremente, tenían que, tenían que poder deci decidir sobre su presente y su, su futuro. Y bueno, esto le dio un impulso inicial al, al, al Proyecto Varela. Luego hubo problemas en, en, en la recogida de firmas, porque no todos los que habían, se habían comprometido y habían llamado al pueblo para que eh, dieran el paso y apoyasen la, la, la iniciativa legal del Proyecto Varela. Eh, trabajaron de la misma forma, no todos eh, fueron todo lo coherentes que tenían que haber sido y serios y responsables en, 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 en como habían llamado al pueblo a, a participar en este proceso y fue donde se consolidaron los los comités ciudadanos que empezamos a crearlo a partir de ya fui ciudadanos que no estaban en la oposición y miembros de la oposición que eh, sí se interesaron por por, por la iniciativa y si querían trabajar y si creían en ella por lo tanto para nosotros fue un paso salir de la oposición a la población y ya más que darle algo al, al pueblo desde la oposición era ese mismo pueblo que ya había participado comenzaba a participar de la iniciativa quien estaba pues tomando las riendas de, y el control de, de la demanda de, tenemos que recordar que hubo muchos sabotajes hubo muchas firmas falsas, hubo intentos de de desviar el tema. El 26 de junio del 2002, la Asamblea del Poder Popular aprueba por unanimidad el carácter irrevocable de la revolución. El nuevo texto, que introduce reformas a la constitución vigente desde 1976, establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario decretado en la Carta Magna es irrevocable y que Cuba no volverá más al capitalismo. El cambio constitucional es, según el régimen de Fidel Castro, una categórica respuesta a la exigencia de reformas democráticas pedidas por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. En, en mayo de ese año. Sin embargo, la realidad es que es una respuesta a los miles de cubanos que firmaron dentro de Cuba el proyecto Varela. El 23 de octubre del 2002, Osvaldo Payá gana el Premio Saharoff a la Libertad de Pensamiento. Este premio lo otorga el Parlamento Europeo. Los parlamentarios que promovieron la candidatura de Payá pidieron al régimen de La Habana que le dejaran salir para recibirlo en el mes de diciembre del 2002. El 13 de diciembre, la casa del opositor amaneció con carteles amenazando su vida y una bandera del grupo exiliado Alfa 66. Payá denunció el hecho como una estrategia del régimen. Amenazar su vida indirectamente y dejar abierto el camino a un atentado ha sido una estrategia utilizada. El régimen le negó la salida a Payá. Pero luego de una fuerte campaña internacional, el 15 de diciembre del 2002 le permitió salir de la isla hacia Estrasburgo para recibir el premio. El 18 de diciembre de 2002, Osvaldo Payá recibió el premio Saharoff en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En enero de 2003, Osvaldo Payá visita Miami brevemente y sostiene reuniones con representantes del exilio cubano. El premio Saharoff, eh, ¿qué significado tiene para su figura? para la disidencia, para la oposición y para el pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla. De que reconocen que hay un movimiento cívico, reconocen que Cuba debe cambiar y cambiar pacíficamente y cambiar hacia los derechos que estamos reclamando en el proyecto Varela. Cuando usted estuvo en Estrasburgo, Francia, para recibir el premio Saharoff, eh, aquí en el exilio también se comentó, porque salieron los cables, lo, el tema del embargo. Y hay quienes piensan que usted salió en la gira a pedir el levantamiento del embargo. ¿Quiere aclarar esto? Yo no le pedí al secretario de Estado Colin Powell el levantamiento del embargo. Sí, usted usted le, le no embargo, le pedí el, el, levantamiento el levantamiento del embargo ni le pedí nada. Eh, su encuentro con organizaciones del exilio cubano, eh, usted dijo que se iba a reunir con todas esas organizaciones que no estuviesen de acuerdo con el proyecto Varela. Eh, ¿Cómo ha sido eh, esa reunión? Ha sido una experiencia... Mmm, en primer lugar, humana y de cubanos, para mí, hermosa y sentida. Hemos hablado con libertad, hemos hablado con sinceridad, hemos hablado desde el corazón. ¿Le gustaría ser algún día el presidente de Cuba? No, estoy esperando ser el presidente de Cuba. Estoy esperando poder vivir en paz con mi familia en Cuba, en Cuba libre, en Cuba, en medio de la reconciliación y donde todos puedan elegir libremente su presidente, su gobierno. A través de detrás de la noticia, el canal 51. Una última pregunta, un mensaje para todo el exilio cubano. ¿Qué le gustaría? Y un decir mensaje no para todo el exilio cubano. Miren a su pueblo. Allí es donde se está desarrollando el proceso de cambio, porque ahí es donde está la dictadura. Allí es donde los cubanos quieren que estos cambios sean en paz dentro de una realidad muy compleja y más allá de un proyecto sean solidarios con miles de ciudadanos que ahora en medio de la represión están pidiendo los derechos y sí están abriendo el camino para el cambio. El 18 de marzo del 2003 se inicia una ola represiva masiva en Cuba contra opositores del régimen y gestores del proyecto Varela. Son arrestados más de 100 activistas y en abril son procesados en juicios sumarios 75 opositores, periodistas independientes, bibliotecarios y líderes de organizaciones. Los principales líderes y promotores del Proyecto Varela, incluyendo los miembros del Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, son procesados y varios de ellos condenados a largas condenas de prisión que oscilan entre 30 y 6 años. El 18 de marzo de 2003. En horas de la madrugada comenzaron los allanamientos de viviendas y los arrestos a opositores cubanos, periodistas independientes, sindicalistas y disidentes. Fueron arrestados 75 opositores. Comenzaron el registro sobre las 4, 5 de la tarde, terminaron a las 11 de la noche, a las 11 de la noche me fueron a esposar, recuerdo que el jefe del operativo le dije, Mire, por favor, le ruego para no dar un espectáculo eh, triste, que no me pongan las esposas delante de mi hijo. Eh, yo no soy un terrorista, yo no soy un... Eso, para que usted me mi esposa delante de mi hijo. Y bajamos, montaron en un lada y Villamarista completo. Villamarista estuvimos hasta el veintitanto de abril, 23 de abril. El juicio fue sumario y rápido. Semanas después se desarrollaron los procesos judiciales sumarios. Las sentencias de la fiscalía eran horrendas. A siete de los opositores les pedían la pena de muerte. Las condenas fueron entre 6 y 30 años de cárcel. No se le cogió ninguna granada, no se le cogió ninguna propaganda subversiva. No, lo que escribía era un periodismo alternativo a los del Estado. Más nada. Lo único, si lo único... Escriben, ha sido a escribir, más nada. Porque ellos no han hecho nada. Sencillamente es el derecho de la libre expresión y de expresar lo que piensan. Han sido ellos lo que han, han sido sancionados. Así que es injusto, ¿no? Fascismo y comunismo, los mismos métodos. Aplastar cualquier expresión de libertad de ser humano. Esos hombres que están siendo juzgados hoy aquí solo han defendido los derechos de los demás, solo han ejercido derechos que en el mundo entero se conocen como universales y como humanos. Las madres, esposas e hijas de los prisioneros políticos se organizaron para exigir los derechos de sus seres queridos. A la iglesia de Santa Rita en La Habana asistía ya... Desde hacía un tiempo, un grupo de mujeres familiares de prisioneros políticos anteriores a los de la Primavera Negra del 2003. El Comité de Madres Leonor Pérez asistía a misa para orar por la libertad de los presos políticos cubanos. Al surgir las Damas de Blanco, esta petición es llevada a las calles también, no solamente al altar. Nosotras con nuestros propios medios estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes, solamente. De... Han pensado diferente al régimen gubernamental y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres y no lo vamos a permitir. Todos los presos de conciencia y políticos y por supuesto nos da a nosotros más fuerza todavía para seguir adelante pidiendo la libertad, reclamando la libertad. Realmente es la carta que voy a entregar al Consejo de Estado el señor Fidel Castro Ruz. realmente es con mi puño y letra y esperar en mi casa una respuesta. Y la respuesta es ver a mi esposo en presencia mía o de lo contrario, que me arresten ellos, que es común y como me voy de aquí. Porque nosotros no estamos pidiéndole, atacando al gobierno, estamos pidiendo por la libertad de nuestros pocos esposos que están injustamente encarcelados. En el año 2005, Recibieron el premio Saharoff a la libertad de pensamiento, las Damas de Blanco. Pero a Laura Poyán, la líder de las Damas de Blanco, se le impidió viajar a recibirlo. En su lugar, fue su representante en el exterior, Blanca Reyes. Acreedoras del premio Saharoff en el 2005, el régimen no permitió a las integrantes del grupo que viajaran a Europa a recibir el galardón. Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato. En La Habana, el día de la premiación, las damas de blanco tuvieron que escuchar la ceremonia a través de un teléfono. No, no hemos podido viajar, pero eso no, no ha decrecido nuestro ánimo, porque en definitiva nosotras... Desde el principio nos hemos unido en una lucha constante por la libertad de nuestros esposos contra la injusticia cometida. Es un reconocimiento internacional, en primer lugar, uno de los más prestigiosos por luchar por los derechos humanos. El haber reconocido ese grupo es el primer grupo de mujeres, es la primera organización de mujeres que lo recibe definitivamente en Cuba. Eh, es premiar e incentivar el trabajo tan difícil, la labor tan difícil, tan dolorosa de esas mujeres en Cuba que lo único que reciben es golpes de ese régimen por luchar por los derechos humanos primero de sus esposos, de sus familiares y después de todos los cubanos. El 11 de abril del 2003 fueron ejecutados tres jóvenes que intentaron salir de Cuba tras secuestrar la lancha Baraguá entre La Habana y Regla el 2 de abril del 2003. Fueron 11 personas las procesadas y los fusilados fueron Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodanis Sevilla y Jorge Luis Martínez. A continuación damos lectura a las reflexiones del compañero Fidel que bajo el título Bush en el Cielo, segunda parte, publican esta mañana los diarios cubanos. Comienza diciendo Fidel. ...el martes 18 de marzo se cumplió el quinto aniversario... ...del arresto de más de 70 vendepatrias... ...cabecillas de la quinta columna del imperialismo en Cuba... ...para que Fidel Castro los 75 Unidos, disidentes condenados en 2003... ...apenas de hasta 28 años de cárcel... ...no son sino mercenarios al servicio de Estados Unidos... ...así lo ha hecho constar en una de sus reflexiones... ...que como de costumbre reproducen íntegras... ...todos los medios cubanos... ...en medio de sus diatribas contra George Bush... Castro ha conmemorado a su manera un aniversario negro para los que todavía permanecen en prisión y trágico para los familiares de tres jóvenes que secuestraron una lancha con intención de dirigirse a Miami y fueron fusilados en aquella primavera de 2003. Y él mandó a matar tres gente, a fusilar tres gente que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie. Las damas de blanco recordaron a todos los presos de conciencia de Cuba, pero especialmente a los encarcelados hace cinco años, 55 de los cuales permanecen todavía en prisión, uno falleció y 19 obtuvieron una licencia extrapenal por motivos de salud. Los últimos cuatro excarcelados viajaron recientemente a Madrid gracias a la gestión de las autoridades españolas. Por eso pedimos todos los días a todos los países solidarios que nos apoyen, que cada día sea mayor ese esfuerzo para entre todos acabar de sacar a estos hombres de las prisiones. Queremos su libertad, son inocentes, por lo tanto, libertad, 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 libertad. El día 18 de abril, aniversario de las detenciones, las damas de blanco dieron a conocer una carta fechada en el mes de enero del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dirigida a Laura Poyán, una de las damas de blanco, en el que le dice puede tener la seguridad de que España seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para lograr la liberación de todos los presos políticos. Cinco años después de la Primavera Negra, los cubanos miran hacia el futuro en espera de las reformas anunciadas por Raúl Castro, quien asumió la presidencia de Cuba el 24 de febrero. Las expectativas son muchas, pero no se han concretado ninguno de los cambios anunciados a bombo y platillo por algunos medios. Raúl Castro ha dicho que los cambios serán dentro del socialismo y sin traicionar a la revolución. Nadie espera, pues, cambios políticos, a pesar de que Cuba firmó recientemente en Naciones Unidas dos pactos sobre derechos sociales y políticos que, de aplicarse, abrirían de par en par. Las puertas de las cárceles. En cuanto al desarrollo de la oposición interna, se puede notar que luego de la ola represiva del 2003, un liderazgo joven comienza a emerger. En septiembre del 2003 surgió en Holguín la Alianza Democrática Oriental, que lograría agrupar los principales grupos del oriente del país, crear boletines independientes distribuidos en las cinco provincias orientales, protagonizar importantes protestas frente a prisiones y centros de reclusión. O la que protagonizaron en Camagüey frente al hospital Amalia Simoni, donde tenían al prisionero político Orlando Zapata Tamayo durante su huelga, hecho que veremos en la próxima clase. En otras regiones surgieron grupos nuevos y aglutinantes: la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, la Coalición Central Opositora la Unidad Pinareña y en el 2007 el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Pedro Luis Boitel, que articulaba en la acción a los diferentes grupos de lucha cívica en el país y en las diferentes regiones. Estas organizaciones y otras más sufrieron fuerte represión y hostigamiento. Algunas continúan existiendo y han logrado sobrevivir los embates de la policía política a través de nuevos proyectos y otras quedaron en el camino. Durante la administración norteamericana de George W. Bush, la política de apoyo a la oposición interna y los nexos con las organizaciones del exilio cubano fueron evidentes. Al triunfar, Barack Obama cambia este enfoque. En el año 2009, con el arresto del norteamericano Alan Gross, esta diferencia se notará. Por su parte, el régimen amplió sus vínculos con Hugo Chávez en Venezuela y Venezuela comenzó durante esta década a proveer petróleo a Cuba a cambio de asesoría de inteligencia militar y de control social, además de la implementación de programas sociales con la participación de miles de cubanos en el país suramericano. La década del 2000 demostró la capacidad del pueblo de Cuba de organizarse y desafiar de forma cívica el sistema imperante. También demostró la capacidad represiva del régimen y su capacidad de supervivencia, adaptándose a las nuevas condiciones internacionales y permaneciendo en control del país. En la próxima clase hablaremos de la década del 2010: el asesinato de Orlando Zapata Tamayo, de Laura Pollán, de Osvaldo Payá y otros opositores. El régimen bajo el mando de Raúl Castro, la era Obama y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los dejo con esta pregunta de reflexión. ¿Cuál es la importancia del proyecto Varela y por qué?